¿Quién es el más grande jugador de baloncesto de la historia? El que fue uno de los grandes iconos del siglo XX, no solo fue el mejor jugador de baloncesto de la historia, sino el mejor deportista de todos los tiempos. Hay consenso entre casi todas las demás estrellas de la historia de la NBA en que Michael Jordan, la expresión más alta de talento sobre una cancha de baloncesto, ha sido el mejor de todos. Hugo Van Damme lleva siguiendo la NBA de manera impenitente desde 1987, desde aquellas nostálgicas retransmisiones del mítico programa Cerca de las Estrellas, presentado por el inolvidable periodista Ramón Trecet. Tengo más de 3 décadas de seguimiento a la Liga Norteamericana. He visto más de 2000 partidos enteros. Tengo miles y miles de horas de lectura de las antiguas y desaparecidas revistas y de infinidad de libros. Mi filmoteca de la NBA nada tiene que envidiar a los archivos de Maldini. Por todo esto, me da la risa cuando algún fanboy veinteañero de LeBron James, que lleva 2 días siguiendo la NBA, afirma rotundamente que el rey es el más grande jugador de baloncesto de todos los tiempos. Se puede debatir quién es el segundo mejor jugador de la historia del baloncesto, pero no quién es el mejor. Este es sin lugar a dudas Michael Jordan, y estos son los motivos. Jordan tiene el mejor promedio de la historia en puntos por partido. Era un anotador implacable, sin puntos débiles. Tenía juego interior y tiro exterior. Además, era un terrorífico defensor. Jordan estuvo 9 veces en el quinteto ideal defensivo y en 1988 fue elegido mejor defensor del año. A su faceta como consumado ladrón de balones sumaba la de excelente taponador. Además, era un auténtico perro de presa cuando se lo proponía. Mientras esperaba que los Bulls creciesen, Jordan dominaba individualmente con registros de anotación de otra época. Era el más grande en ataque y en defensa. Hoy he visto a Dios disfrazado de jugador de baloncesto. Esta inolvidable frase del que en aquel momento era el mejor jugador de la NBA, Larry Bird, nos da una idea de la magnitud de jugador que era Jordan ya en sus primeros años en la liga. El jugador que tenía un salto vertical a pies juntos de 1,22 m, cada año mejoraba, añadiendo nuevas armas a su juego, hasta que en palabras de Alonso Mourning, se convirtió en un jugador 10, sin puntos débiles. Jordan, que nunca rehuyó un reto, fue capaz de esperar durante 7 largos años para llevar a su equipo, los Chicago Bulls, a la consecución de su primer anillo. Jordan había llevado a los Bulls, que eran uno de los peores equipos de la NBA, rodeado de jugadores más bien mediocres, a excepción de Scottie Pippen, a dominar la liga a principios de los años 90. Por el camino había demostrado en Barcelona 92, durante las sesiones de entrenamiento del legendario Dream Team, que era el número uno, algo que reconocieron todos los integrantes del mejor equipo jamás ensamblado. El campeón que había creado con su imagen el más grande imperio lucrativo jamás visto. En 1993
tras ganar su tercer título consecutivo, sacudió al mundo, anunciando su retirada. Con 30 años se iba en la cúspide. Ese fue el mejor Jordan que jamás se vio. En las finales de ese año ante los Phoenix Suns, Magic Johnson ya había declarado: "Hay que poner los vídeos a grabar. Podemos estar viendo los últimos partidos del mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos". Tras casi 2 años alejado de las canchas, el jugador más mediático, con más ventas de la historia de la NBA, regresaba. Rodeado esta vez de jugadores muy superiores a los de su primera etapa, Michael Jordan arrasó. Los Chicago Bulls eran un auténtico rodillo. Estaban batiendo todos los registros. Era un equipo virtualmente imbatible. Jordan sumaba otros 3 anillos. Había disputado 6 finales y había ganado las 6, siendo el MVP en todas ellas. Nunca nadie pudo derrotar a Michael Jordan en unas finales. Algo que solo puede decir él: "Yo no puedo imaginar a alguien algún día que juegue mejor". Estas palabras de Bill Russell reflejan el sentir de la liga, que de manera casi unánime en 1998, cuando se retiró por segunda vez, ya lo consideraban el más grande de todos los tiempos. En los momentos finales, Jordan era el más letal de todos. Además, con un base de nivel a su lado, hubiese sido aún mejor. En los años en los que jugó, estableció una dictadura en la liga. Los Chicago Bulls eran intocables. A diferencia de otras grandes estrellas, Jordan sí se sacrificaba si era necesario. Su figura iba mucho más allá de los números. Jordan llegó a una franquicia perdedora y la llevó al título. Tenía recursos técnicos, físicos y un feroz espíritu competitivo que tal vez solo Kobe Bryant y Larry Bird han tenido. Era un auténtico asesino en la cancha. Las defensas que sufrió Jordan, sobre todo por parte de los Detroit Pistons, con las famosas Jordan Rules, tan solo las sufrió Shaquille O'Neal. Hoy en día no se permite el contacto como antes. Es mucho más fácil anotar. Jordan destacó en la década más complicada, con un básquet ultradefensivo y duro. Hoy se juega más rápido, pero no se permite apenas el contacto. En el baloncesto actual, Jordan se adaptaría y tiraría más de 3 y con más eficacia, pues ya en su segunda etapa era un magnífico tirador de 3 puntos, especialmente en los momentos decisivos. Jordan impidió ganar el anillo a muchas leyendas, a muchos de los mejores jugadores de todos los tiempos. Además, estéticamente también era el mejor. Air Jordan volaba. Su imagen levantó a la NBA y la llevó a nivel mundial. Medir su grandeza es imposible. Su legado deportivo es descomunal. Ironías de la vida, esto había declarado Michael Jordan al poco de ser seleccionado por los Bulls en el draft: "Creo que cuando juegue en la NBA voy a fracasar. Todo el mundo espera demasiado de mí". A Michael Jordan lo vemos como un extraterrestre. Su mística es insuperable. Basta con leer en lo que pone su estatua, situada a las puertas del United Center: "El mejor que ha habido.
el mejor que habrá.